El webinar que tenemos el día de hoy es Eleven Materials Technology, una solución en pruebas destructivas y no destructivas para la industria aeroespacial. A cargo de Rogelio Martínez, quien es director general de Eleven Materials Technology, y de Vladimir Lara, quien es gerente de operaciones también de la compañía Eleven Materials Technology. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. También para recordarles de nuestro siguiente webinar gratuito, les recordamos que estos webinars son gratuitos, son sin costo. El siguiente es a cargo de Frisa, a cargo de Carlos Lozano y de Cintia Rodríguez. Tendencias del mercado de motores aeroespaciales, Frisa Now, innovación en servicio al cliente. Como dije, Carlos Lozano, encargado de ventas Aerofabs de Frisa Aerospace, y Cintia Rodríguez, gerente de ventas también de Frisa Aerospace, el próximo primero de diciembre, miércoles primero de diciembre, a las 11:30, tiempo del Centro de México, como siempre. Si gustan registrarse de una buena vez, está ahí el código QR disponible para que lo puedan hacer desde ya. Continuamos un poquito acerca de FEMIA, de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Somos una asociación civil privada fundada en 2007 que agrupamos las principales empresas de la industria aeroespacial en México en los ramos de manufactura, mantenimiento, diseño, ingeniería y también otros servicios pertinentes a nuestro sector. Tenemos una membresía de alrededor de 120 miembros en 14 estados de México y nuestros miembros son responsables de más del 80% de las exportaciones aeroespaciales de México. Tenemos un enfoque nacional y además colaboramos con organismos afines dentro de nuestro sector, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Tenemos también ahí un collage acerca de los miembros de nuestra organización, que son los que hacen posible, primero, que FEMIA opere y, segundo, que conforman en buena medida el ecosistema aeroespacial de nuestro país. También aprovechar la oportunidad para presentarles a nuestro staff. Bueno, René Espinosa es el presidente del Consejo Directivo. Tenemos también a Pamela Arellano, quien es la directora de operación, Mónica Vega, quien es la directora de promoción de atracción de inversiones, y Javier Hurtado, quien es el director del programa de desarrollo de proveedores. Mariana González es la gerente de gestión y membresía. Marta Ortuño es gerente de dirección y administración de proyecto. Y Enrique Maldonado es el gerente de proveeduría. Su servidor Luis Liscano, a cargo de la operación del organismo. Todos estamos aquí para servirles y todos estamos para precisamente poder ayudarles
en cualquier situación que tenemos. También les invitamos también a mencionar, a que pongan su nombre y la empresa o organización que representan. Les pedimos también pues, que sean que pongan solamente esa información y que no, ¿cómo se llama? No se trata de hacer un comercial en eso. Es solamente su nombre y la organización o organismo que representan. Bueno, también les informamos que a final de la presentación de nuestros invitados del día de hoy tenemos una sesión de preguntas y respuestas para que la presentación de ellos pueda ser fluida. Entonces, los invitamos a que compartan sus preguntas y comentarios en nuestro chat y posteriormente a que ellos terminen, tendremos esa sesión de preguntas y respuestas. Bueno, sin más, me permito presentar a nuestros invitados del día de hoy. En primera instancia, presentamos a Vladimir Lara. Vladimir se desempeña actualmente como gerente de operaciones para LM Materials Technology. El ingeniero Lara cuenta con alrededor de 11 años de experiencia trabajando en la industria aeroespacial, en la industria de generación de energía, oil and gas, automotriz y bienes de consumo. Él es ingeniero mecánico eléctrico con maestría y doctorado en ciencias de materiales en el programa de CONACYT, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Autónoma de Nuevo León. Igualmente, tenemos a Rogelio Martínez. Rogelio Martínez es ingeniero industrial con una maestría en ingeniería industrial y productividad por la Autónoma de Nuevo León y en negocios por la Escuela de Graduados de Administración de Empresas del TEC de Monterrey. El ingeniero Martínez cuenta con alrededor de 20 años de experiencia en la industria aeroespacial ocupando diferentes cargos en empresas como Honeywell, Procesos Térmicos y Especiales de México, ahora PCC Aeroestructuras, Senior Aerospace, Parker Hannifin, Element Materials Technology, entre otras, en áreas como manufactura, ingeniería, aseguramiento de calidad, cadena de proveeduría y operaciones. Y bueno, sin más, le cedemos la palabra, le damos la bienvenida a Vladimir y a Rogelio, y en primera instancia le cedemos la palabra a Vladimir. Muchas gracias por acompañarnos, y pasamos cámaras y micrófonos con Vladimir y con Rogelio. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Para empezar, me gustaría compartirles un pequeño videíto que muestra un poco de lo que somos en Element a nivel global y nos puede dar una idea de lo que vamos a estar platicando en los siguientes 40, 45 minutos. Entonces, si me dan un segundo. We'll be right back.
Thanks to the work of our team, you can be certain that the products and materials we test, inspect, and certify are safe, quality, compliant, and fit for purpose. That's why customers and end users all over the world trust the certainty of Element. Bueno, denme un segundo ahora nada más para compartir la presentación. Un minuto, por favor. Se ve bien, ¿verdad? Ya la presentación. Adelante, sí. Perfecto. Pues bienvenidos. Muchas gracias primeramente a la FEMIA y a todo su equipo por darnos la oportunidad de este espacio, de tener acceso a compartir un poco de la información de lo que Element es y más específicamente de lo que Element Monterrey tiene como capacidades y los servicios que ofrecemos para específicamente la industria espacial. Y pues también gracias a todos los asistentes por su tiempo y por darnos la oportunidad de platicarles un poquito de lo que hacemos y de lo que estamos haciendo ahorita y de lo que podemos ofrecer como servicios para apoyo. Prácticamente la presentación la vamos a dividir en dos. Yo voy a platicarles acerca de lo que es Element a nivel global para que conozcamos un poco de lo que es Element a nivel mundial. Y Vladimir va a hablar más acerca de las capacidades específicamente de Element Monterrey, certificaciones, capacidades, los diferentes servicios y pruebas que tenemos. Ok, pues como pueden ver en el video, Element es una compañía, somos una compañía que nos dedicamos a las pruebas de materiales y de productos, tanto pruebas destructivas, no destructivas, para diferentes industrias, como ya lo pudieron ver, desde la parte de defensa hasta la parte médica, hasta la parte de ciencias de la salud, entre algunas otras. Podría decirse que somos, si no la más grande, tal vez en el top 2 de las compañías más grandes de pruebas, de laboratorios de pruebas a nivel mundial. Y pues básicamente a nosotros nos gusta verlo desde el punto de vista de que no vendemos un servicio de pruebas, sino que realmente nosotros vendemos certeza y confianza a nuestros clientes. Esto es un poco de lo que somos actualmente en Element. Tenemos presencia en prácticamente más de 30 países en todos los continentes alrededor del mundo. Tenemos más de 200 laboratorios repartidos igualmente en prácticamente todos los continentes. Más de 40,000 clientes y somos pues, cercanos a los 7,000 empleados a nivel global. Entonces somos una empresa bastante grande, no somos un como regularmente dicen en los gringos, un mom and pop shop. Somos una empresa con una infraestructura muy grande detrás y con un soporte muy grande detrás. So, tener todo este soporte, pues lógicamente tener cerca de 7,000 empleados nos da un nivel de expertise y un nivel de conocimiento y acceso a gente muy capacitada en cualquier parte del mundo, como les comentaba. Si en algún momento dado tenemos la necesidad de poder o de tenemos alguna pregunta o alguna duda con alguna prueba en específico o en muchas ocasiones que se nos acerca un cliente con algún requerimiento que tal vez no sea muy común, pues muy seguramente en algún otro laboratorio del mundo se está haciendo esa prueba o se ha tenido experiencia con esa prueba, lo cual nos da oportunidad de poder contestar preguntas o aclarar dudas o inclusive en algunos casos nada más dar un consejo o una tipo consultoría a nuestros clientes con la confianza de que se tiene todo ese soporte detrás. Realmente nosotros nos vemos como una compañía que realmente con los servicios que ofrecemos pues damos la garantía a nuestros clientes de que sus productos pues cumplen con los requerimientos y con las especificaciones que se requieren, que son seguros.
que cumplen con toda la parte de calidad que la industria necesita y para lo cual sus productos están diseñados, así como el fit para el propósito para el cual el producto se diseñó originalmente, ¿no? Como ya les comenté, pues tenemos presencia en más de 40 países, prácticamente en todos los continentes del mundo. Y estos son los cuatro sectores. De hecho, ya hay un sector más ahí en el cual estamos involucrados, en el que es el de ciencias de la salud, de Life Science. Pero aparte del de Life Science, tenemos laboratorios que dan servicios a productos para protección de edificios con respecto a incendios. Tenemos laboratorios también y capacidades que dan servicio a toda la parte de infraestructura para la industria de oil and gas. Tenemos también laboratorios que dan servicios específicamente para la parte automotriz, todo lo que es transportación e industria en general, pero muy enfocado a la parte automotriz. Y pues lo que concierne aquí a lo que nosotros hacemos, pues que estamos en la parte de aeroespacial y de defensa. Pero podría decirse que esos son los cinco sectores en los que está Element involucrado: aerospace and defense, transportación y automotriz, oil and gas, productos de protección para edificios contra incendio y la parte de ciencias de la salud. Específicamente hablando de la parte aeroespacial, que es a la división a la que el Laboratorio de Monterrey reporta, la parte de aerospace and defense, específicamente a la división de Américas, pues en la parte de aerospace, Element es el número uno en el mundo. Podemos decir, y es algo que es una ventaja competitiva, de que somos un proveedor que es un single source, somos una sola fuente. Difícilmente con nosotros van a ustedes ver que tengamos la necesidad de subcontratar algún tipo de producto o algún tipo de servicio, perdón, con algún otro laboratorio externo o con alguna otra compañía. Generalmente, por ejemplo, en el caso de Monterrey, si hay algo que no tenemos, muy seguramente algún laboratorio hermano de Estados Unidos lo tiene y se queda todo dentro de Element. La parte de aeroespacial y de defensa a nivel global tiene más de 2,300 empleados, son más de 45 laboratorios en alrededor de 3 continentes. Y pues una ventaja competitiva también, y algo de lo que nos apalancamos de manera fuerte para poder ofrecer los servicios que damos, pues son todas las acreditaciones y las aprobaciones tanto de cliente como de la industria en general, en este caso de NADCAP, que es la que nos corresponde por el tipo de servicio que ofrecemos, ¿no? Básicamente, así como lo muestra este slide, damos servicios de pruebas para prácticamente todos los componentes que están dentro de un avión, desde la cuestión de fuselajes, airframes, toda la parte de estructuras, avionics, interiores y sistemas que van en cabinas, en la parte interior del avión, todo lo que son los sistemas de las alas, la parte de engine, la parte de turbinas, que es algo de lo que traemos nosotros bastante fuerte acá en la parte de Monterrey, y todo lo que son sistemas de aterrizaje. Podría decirse que si hay un componente en un avión que por diseño requiere alguna prueba, muy seguramente ese producto pasó por alguno de los laboratorios de Element que tenemos repartidos en todo el mundo. Y pues abarcamos prácticamente toda la gama de materiales que se puede uno encontrar, desde aleaciones de níquel y titanio, aluminios, superaleaciones, mezclas de compuestos cerámicos, mezclas de compuestos con polímeros, lo que son composites, inclusive también la parte de fasteners, todo lo que son remaches y rivets y todo lo que está dentro de ese nicho de la industria. Y ya hablando específicamente de Element Monterrey, es un poquito de historia antes de ya de pasar a la parte un poco más técnica de lo que hacemos. El laboratorio de Element Materials Technology en Monterrey, pues no es un laboratorio nuevo, ya tenemos cerca de, vamos para 15 años ya, ya aquí en Monterrey. Empezó como parte del grupo de Bodycote, por allá del 2007.
Después, un año después, un año y medio después de que fue abierto el site, Exova tomó el control del laboratorio por ahí del 2008, y hace 4 años aproximadamente Element Materials Technology pues hizo una adquisición y compró la parte de Exova, incluido el laboratorio de Monterrey. Entonces desde 2017 somos parte del grupo de Element Materials Technology, como ya les comenté. Esto es un poco de lo que hacemos. Aquí le voy a ceder la palabra a Vladimir, que es nuestro gerente de operaciones y es el que tiene todo el conocimiento técnico para podernos explicar un poco más a detalle lo que hacemos. Entonces, Vlad, por favor. Muchas gracias, Rogelio. Primero que nada, buenos días y muchas gracias por el espacio que nos están otorgando y por el tiempo que están otorgando para poderles presentar las capacidades que tenemos en Element. Como ya lo mencionó Rogelio, pues nosotros estamos Element Monterrey, el site de Monterrey, pertenecemos a la división aeroespacial y defensa. Y una de las condiciones que nos favorece es el hecho de que, como lo comentó Rogelio, a nivel mundial contamos con una gran cantidad de laboratorios que nos ayudan a dar soporte cuando el cliente requiere alguna prueba específica de la cual nosotros no podemos correr en Monterrey. Eso nos brinda la oportunidad de poder complementar o extender nuestra capacidad que hoy en día tenemos en el laboratorio de Monterrey. Si nos enfocamos al laboratorio de Monterrey, nosotros podemos dividir la capacidad que tenemos para ofrecer nuestro servicio a nuestros clientes en dos bloques grandes, que viene siendo primero las pruebas destructivas y posteriormente, bueno, también las pruebas no destructivas. Es la manera en cómo nosotros estamos, en nuestras capacidades en Monterrey están divididas. Y bueno, si empezamos con las pruebas destructivas básicamente son pruebas que se llevan a cabo en una muestra de un material hasta provocar una falla. Y bueno, esto es con el fin de poder obtener sus propiedades, tales cuales pueden ser dureza, tenacidad, resistencia, cedencia. Y bueno, esto con el fin de poder determinar la calidad y las propiedades de dicho material. Y bueno, esto es importante debido a que nos ayuda a poder determinar el comportamiento de una pieza o un componente cuando esté en operación. Nos ayuda a entender cómo se podría comportar el material. Bueno, las pruebas destructivas normalmente se realizan en materiales de prueba que son representativos al componente o la pieza que está bajo estudio. Y bueno, para poder realizar estas pruebas, normalmente el material tiene que ser preparado o maquinado acorde a los requerimientos que establecen nuestros clientes, y esto se hace, bueno, mediante especificaciones. Dentro de las pruebas destructivas que nosotros ofrecemos el servicio de pruebas metalográficas, que básicamente son pruebas que se utilizan para determinar las características microestructurales de los metales o de las aleaciones. Y bueno, esto con el fin de poder hacer una correlación de estas características con las propiedades químicas y propiedades mecánicas de los materiales bajo estudio. La prueba más común es la prueba bajo microscopía óptica. Y bueno, para realizar esta prueba se requiere de una preparación previa que básicamente consta de un corte, un montaje sobre baquelita, un desbaste, un pulido y un ataque químico sobre la superficie que será analizada. Posteriormente, bueno, también ofrecemos el servicio de propiedades mecánicas, que bueno, las propiedades mecánicas se realizan con el objetivo de determinar las características y propiedades mecánicas de los materiales. Comúnmente se somete a un esfuerzo, un material de prueba somete un esfuerzo mediante una carga externa con la intención de provocar una deformación o la fractura o ruptura del material de prueba.
Y bueno, con esto lo que se busca es obtener las propiedades mecánicas del material, como dureza, esfuerzo último, cedencia, entre otras. También ofrecemos las pruebas químicas, que bueno, las pruebas químicas nos sirven para determinar de forma cuantitativa la composición de la aleación o del metal que está bajo estudio. Y bueno, también nos ayuda a determinar la ausencia o presencia de elementos en la misma aleación. Como ya lo mencioné anteriormente, las pruebas destructivas normalmente requieren de una previa preparación. Y bueno, nosotros también contamos con equipos para poder hacer la correcta y necesaria preparación para correr nuestras pruebas, que básicamente lo que se requiere es un corte específico para poder obtener los blancos o los materiales de pruebas y realizar las pruebas. Tratamiento térmico en alguno de los casos, si el cliente requiere realizar un tratamiento térmico adicional a la condición inicial del material de prueba, lo podemos realizar. Y bueno, un maquinado para obtener las dimensiones finales requeridas para poder realizar las pruebas. De forma muy general, esto viene siendo el bloque de pruebas destructivas que el laboratorio de Element Monterrey puede ofrecer. También, como ya lo habíamos mencionado, contamos con pruebas no destructivas. En este tiempo contamos con tres tipos de pruebas. La primera, pues bueno, es la inspección mediante líquidos penetrantes fluorescentes. Y bueno, la diferencia entre las pruebas no destructivas contra las pruebas destructivas es que en las pruebas no destructivas comúnmente se hacen sobre la pieza o el componente y no, la pieza o el componente no recibe un daño permanente. Entonces, eso es la principal diferencia entre una prueba destructiva y una prueba no destructiva. Si ya pasamos a la prueba de líquidos penetrantes fluorescentes, bueno, es un método de prueba no destructivo que se usa para determinar descontinuidades presentes en la superficie de los materiales. Y bueno, es importante poder determinar estas descontinuidades porque a la postre podrían generar un fallo del componente cuando ya esté en operación. Uno de los defectos más comunes que se detectan a través de esta inspección pues son grietas que pudieran no ser factible verlas a simple vista. Y bueno, este es un método que requiere un espacio cerrado, requiere estar un espacio cerrado oscurecido y se hace la inspección a través de luz ultravioleta. También ofrecemos el servicio de macroataque. Y bueno, esta es una prueba que consiste en revelar la macroestructura y heterogeneidad en la superficie de la pieza, componente o material bajo estudio. Y esto se hace con la finalidad de poder detectar los defectos superficiales presentes en la superficie. También se puede utilizar para determinar líneas de flujo y tamaño de grano o macro grandes. Esta prueba también se puede utilizar como un método de limpieza que puede ser requerido previo a otra prueba no destructiva como lo es la de líquidos penetrantes. Comúnmente esto se utiliza para, se le conoce como pre-penetrant S y se utiliza principalmente en aleaciones de titanio y en algunos aceros auténticos también se puede utilizar. Por último, tenemos la prueba de ultrasonido. En nuestro caso lo ofrecemos mediante inmersión. Y bueno, este es un método para poder caracterizar las estructuras internas de una pieza mediante la aplicación de ondas de ultrasonido de alta frecuencia. Con esta inspección, pues bueno, es factible determinar discontinuidades que están dentro del material. Entonces, esta prueba, a diferencia de las dos anteriores, es una prueba que nos ayuda a determinar las discontinuidades dentro del material. Entonces, por lo tanto, se le conoce como volumétricas. Las dos anteriores son superficiales.
En este caso, la técnica de inmersión, pues bueno, se utiliza agua como medio de acoplamiento acústico entre el transductor y el material que está bajo estudio. Básicamente lo que se hace es sumergir la pieza en su totalidad en agua. Actualmente estamos trabajando para terminar la implementación de ultrasonido mediante contacto. Entonces, muy pronto también vamos a poderlo agregar dentro de nuestras capacidades actuales en el laboratorio de Monterrey. Si ya nos vamos más al detalle específico de cada una de las pruebas que ofrecemos, bueno, empezamos con las pruebas destructivas, con las pruebas metalográficas, las cuales, pues bueno, el servicio que nosotros ofrecemos es la microevaluación, macroevaluación, y como lo comenté, tenemos capacidad para realizar tratamientos térmicos en los materiales de prueba que nos envían, en caso de ser necesario. Y bueno, podemos hacer tratamientos térmicos que van desde los 475 grados centígrados hasta los 1180 grados centígrados. Los equipos con los que contamos para realizar las pruebas metalográficas es, bueno, contamos con microscopios ópticos para la preparación, contamos con pulidoras automáticas, sistemas de prensado para poder poner las muestras sobre baquelita, con hornos de tratamiento térmico, con cortadoras de abrasión mediante disco, y contamos con un esferoscopio también. Dentro de los servicios que comúnmente nos solicitan nuestros clientes, bueno, está la inspección metalográfica de forma general, la inspección metalográfica mediante una réplica, que esta realmente es una prueba no destructiva, pero bueno, está dentro de los servicios que nosotros ofrecemos en las pruebas metalográficas, y comúnmente esta prueba se utiliza para determinar la microestructura en las superficies de las piezas, y se hace a través de una resina. La determinación de la ausencia de elementos o la pérdida de elementos de adhesión, la determinación del tamaño de grano, macroataques y microataques, la determinación del alpha case, que se utiliza comúnmente en titanio, la corrosión intragranular, la microestructura y la detección de inclusiones. Estos son básicamente las solicitudes más comunes que nos hacen nuestros clientes. Estas son las especificaciones con las que principalmente trabajamos, que son, pues, toda la gama de las ASTM relacionadas con metalografía. También trabajamos con la MS-2380. Trabajamos con especificaciones de Prime. En este caso, por dar algunos ejemplos, trabajamos con especificaciones de SNECMA, de GE, de Pratt & Whitney, entre otras. También trabajamos con especificaciones de otros clientes de otras industrias, como lo son la de generación de energía y de oil and gas, que a pesar de que, bueno, nuestro site pertenece a la división aeroespacial, nosotros ofrecemos servicios a clientes que están dentro de esas industrias. Pasamos a la parte de las capacidades de las propiedades mecánicas, los servicios que nosotros ofrecemos en propiedades mecánicas, en pruebas mecánicas. Nosotros tenemos la capacidad de hacer pruebas de tensión. Estas pruebas las podemos hacer tanto a temperatura ambiente como a elevada temperatura. Las podemos realizar en probetas planas y probetas redondas, como ya lo mencioné, a temperatura ambiente, y las elevadas desde un rango de temperaturas de 200 grados hasta 970 grados centígrados, desde 600 libras hasta 60.000 libras. También podemos realizar ensayos o pruebas de ruptura y de creep a temperaturas entre 300 y 980 grados centígrados y desde 100 hasta 10.000 libras.
Asimismo, también ofrecemos pruebas de dureza en escala Roswell y en escala Brinell. Y ofrecemos también pruebas de impacto Charpy. Podemos realizarlas en pruebas tipo KNOT, BNOT, UNOT y K-hole KNOT. Estas pruebas las podemos realizar a temperatura ambiente, desde temperatura ambiente hasta menos 73 grados centígrados. Y bueno, desde 0.185 hasta 240 pies libras. Dentro de los equipos con los que contamos para ofrecer estas pruebas son dos máquinas universales de tensión, las cuales están adaptadas para poder realizar pruebas de elevada temperatura y pruebas a temperatura ambiente. Contamos con 8 hornos para poder realizar las pruebas a elevada temperatura. Contamos con 56 frames para correr rupturas y algunos de ellos también podemos correr pruebas de CRIP. Contamos con un durómetro Roswell, durómetro Brinell, con una máquina de impacto Sharpie. Y bueno, con un sistema de enfriamiento para poder llevar las provezas hasta a temperaturas de menos 73 grados centígrados. Bueno, normalmente los clientes nos piden para estas pruebas, la información que nos piden reportar en nuestros certificados una vez que realizamos las pruebas. Pues bueno, para la tensión, pues es la resistencia de la tensión, el módulo de ion, pedencia, elongación y reducción de área. Esas son las más comunes, las pruebas de esfuerzo o deformación. Para la ruptura y el trip, pues bueno, es el esfuerzo, la deformación, el desplazamiento, el trip primario, el trip secundario. Para la dureza Roswell, tenemos capacidad para realizar pruebas en escala Roswell B, Roswell C y bueno, como le he mencionado antes, también en Brinell. Y bueno, en impacto normalmente lo que nos piden reportar es la energía, ya sea en joules o en pies libras, el impacto de la resistencia, la ductilidad, entre otros. Y bueno, estas son las principales especificaciones con las que trabajamos, que son otra vez las especificaciones, prácticamente trabajamos con todas las especificaciones genéricas, que son las ATCM, las BS, las ISO, las EN, para cada una de las pruebas. Son las que comúnmente nos piden aquí en América, en específico, se trabaja normalmente con especificaciones ATCM y con especificaciones AMS. Posteriormente, bueno, pasamos a la capacidad que tenemos para realizar pruebas químicas. Para el tema de pruebas, para las pruebas químicas, nosotros contamos con análisis LECO para especímenes sólidos. El equipo con el que contamos es el LECO ONH-836. Y bueno, esto nos permite tener la capacidad de determinar elementos como el oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Y se hace a través de fusión de gas inerte. Las especificaciones con las que trabajamos son con las ACTM, la E1409, la E1447 y la E1019. Por último, como les mencionaba, para realizar una prueba destructiva donde sabemos de antemano que el material es deformado o incluso se lleva hasta la ruptura, se requiere de una correcta preparación. Cada prueba requiere una preparación distinta, entonces nosotros contamos con equipos para poder realizar la correcta preparación. En cuanto a operaciones requeridas, las más comunes y las que utilizamos para las pruebas que nosotros ofrecemos es un corte, un tratamiento térmico cuando necesario, maquinado, rectificado, y bueno, también tenemos una operación conocida como low stress grinding, que bueno, este rectificado nos ayuda mucho a retirar los esfuerzos residuales que pueda tener la superficie de la probeta.
Trabajamos con principalmente las especificaciones ACPM para lo que es el dimensionar las probetas, y para el tema de los tratamientos térmicos trabajamos con la especificación AMS2750. Entre los equipos que tenemos, pues bueno, tenemos portadoras de disco, cierra cintas, tenemos hornos para tratamiento térmico, tenemos tornos CNC, tornos convencionales, lijadoras de banda, tenemos fresadoras y bueno, y tenemos también un taladro de banco. Bien, con eso cerramos la parte de nuestras capacidades para pruebas destructivas y pasamos a nuestras capacidades para pruebas no destructivas. Como lo había mencionado al inicio, nosotros ofrecemos tres distintas inspecciones. SPI, así se le conoce a la inspección de líquidos penetrantes fluorescentes, macrotacte y ultrasonido por inmersión. Para la capacidad nosotros tenemos para realizar las inspecciones de líquidos penetrantes, contamos con una línea que nos permite hacer inspecciones en piezas con diámetros de hasta 60 pulgadas. Para la inspección de macroataque contamos con una línea que nos permite hacer inspecciones de piezas con diámetros hasta 84 pulgadas. Y para las pruebas de ultrasonido contamos con dos tanques IRT ScanMaster. Y bueno, estos tanques tienen capacidades de 48 y 60 pulgadas de diámetro respectivamente cada tanque. Y con una capacidad de peso de 2,000 libras. De los servicios que ofrecemos para lo que es los líquidos penetrantes, pues bueno, nosotros podemos hacer la prueba con el método, a través del método A y método D, que es lavable en agua y post emulsificante. El penetrado y el revelado se hace a través de aplicación electrostática. Y bueno, los niveles de sensibilidad que ofrecemos en nuestros servicios es nivel 3 y 4, que son los de mayor sensibilidad. Las especificaciones con las que nosotros trabajamos, pues bueno, es la ACPM E1417, método A y D, como lo mencioné anteriormente. Trabajamos también con especificaciones de primes o end users, como son las de Rolls-Royce, Snegma, GE y Pratt & Whitney. Para la prueba o la inspección de macroataque, bueno, nosotros ofrecemos dos servicios, que es el del revelado de macroestructura, y también tenemos el prepenetrant edge, que es la limpieza superficial. Como les mencionaba anteriormente, este proceso o procedimiento se utiliza normalmente, o nosotros normalmente lo utilizamos para piezas de aleaciones de titanio que requieren ser inspeccionadas por líquidos penetrantes. La línea tiene la capacidad de inspeccionar piezas tanto de níquel como de titanio. Y bueno, dentro de las especificaciones que nosotros manejamos, nosotros trabajamos con especificaciones de prime, en este caso de Snegma, de Rolls-Royce y también de GE. Son las principales especificaciones y principales clientes con los que nosotros trabajamos. Por último, tenemos la capacidad de la prueba de ultrasonido. Como les mencioné anteriormente, es a través de la técnica de inmersión. Podemos inspeccionar tanto anillos como discos. Las principales especificaciones con las que trabajamos hoy en día es con las AMS estándar 2154 tipo 1 y con la especificación de GE, que es la P3CF52,
Adicional a eso, como les mencioné anteriormente, también trabajamos con otros clientes. En este caso, también ya tenemos la aprobación de Aerojet Rocketdyne. Y con clientes que también son de la industria de generación de energía y la industria de oil and gas, que trabajan algunas veces con sus propias especificaciones, también podemos trabajar con dichas especificaciones. Para cerrar esta parte de ultrasonido, como les comenté, próximamente también vamos a agregar la capacidad de ultrasonido mediante contacto. Y bien, ¿cuáles son nuestras acreditaciones? Como Rogelio lo comentó inicialmente, nuestra principal acreditación o nuestro principal abanderado en acreditaciones es la acreditación de NASA. Esta acreditación la tenemos para nuestras pruebas no destructivas, incluye también la parte de preparación, para nuestra prueba de química del ECO. Y para las pruebas no destructivas, contamos con la acreditación para líquidos penetrantes y para macroataque. Próximamente, también en el alcance de la acreditación para pruebas no destructivas, vamos a incluir también la de ultrasonido. De hecho, ya solamente estamos en espera de la auditoría de NASCAR para poderla incluir en el alcance. Ya fue solicitada. Como comentario, esta prueba fue la última que nosotros integramos en nuestras capacidades de laboratorio y esa es la razón por la cual apenas la estamos incluyendo. Dentro de las actualizaciones también contamos con la ISO 17025. Asimismo, también contamos con acreditaciones de Prime o de End User. Y bueno, estas son las acreditaciones con las que contamos, que vienen siendo GE, Rolls-Royce, Safran, MTU, Pratt & Whitney, Boeing, ITP. Y bueno, de todas estas, Honeywell, Boeing, de todas estas, la última que agregamos fue la de Aerojet Rocketdyne. Y algo que nos enorgullece bastante, bueno, fue la última aprobación que obtuvimos de Aerojet Rocketdyne. La verdad es que es un orgullo para nosotros representar a México en cuanto a aprobación para este cliente. Al final, cuando obtuvimos la acreditación de este cliente, nos comentó que esta iba a ser la primera vez que Aerojet Rocketdyne iba a permitir inspecciones en México. Nosotros actualmente hacemos inspecciones tanto de pruebas destructivas como de pruebas no destructivas. Dentro de los comentarios que nos hicieron, nos comentaban que estaban muy contentos porque para ellos era un gran paso que fuera la primera vez que una pieza o una prueba destructiva fuera a ser inspeccionada en México. Y bueno, pues la verdad es que nos llena de orgullo que haya sido Element Monterrey el laboratorio que tenga el orgullo de decir que somos los primeros en México de poder correr este tipo de pruebas e inspecciones de ellos. Y bueno, con esto terminamos la parte de las capacidades que tenemos en Monterrey, y no sin antes recordarles que cualquier prueba que ustedes hayan visto que no tenemos en el laboratorio Monterrey, podemos nosotros gestionarla a través de los laboratorios que están alrededor del mundo. Principalmente buscamos que estén en Estados Unidos por la cercanía, pero eso es una gran ventaja competitiva que nosotros podemos también ofrecerle a nuestros clientes. Que cualquier prueba que nosotros no podamos realizar en Monterrey, la podemos gestionar y la podemos administrar a través de los distintos laboratorios que están alrededor del mundo. Muchas gracias, Vlad. Ingeniero, nosotros con esto terminamos nuestra presentación. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, no, al contrario, Rogelio, Vladimir, muy interesante la presentación. Con esto damos también el inicio a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Si tienen algún comentario, pregunta, por favor, háganla
a través de nuestro chat para que nosotros podamos rutearla con nuestros expositores del día de hoy, nuestros exhibidores, nuestros presentadores del día de hoy. Y bueno, una de las preguntas que surgen con el tema de las pruebas, sobre todo en el sector de aeroespacial, es que uno tiende a pensar que por el tipo de volumen y el tipo de materiales que se utiliza en la industria aeroespacial, normalmente prevalecen las pruebas no destructivas sobre las pruebas destructivas en el sector aeroespacial. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Si es cierto que prevalecen las pruebas no destructivas en el sector aeroespacial? ¿O cómo es? ¿Cómo lo ven ustedes ya en la práctica? Lo que nosotros vemos en la práctica, y Blas, si quieres agregar algo, por favor, es que depende mucho del tipo de componente. Realmente va mucho en función del tipo de componente. Por poner un ejemplo, no es lo mismo una pieza, por ejemplo, que es parte de una estructura, en donde lo más común pudiera ser algo relacionado con la prueba no destructiva, como líquidos penetrantes, por poner un ejemplo, que es lo que regularmente vemos en piezas de aeroestructuras, comparado con una pieza que va en una turbina de un avión, en donde además de la prueba no destructiva a la pieza específicamente para poderla validar, ya procesos, por ejemplo, de forjados que requieren de una validación periódica del proceso del forjado en sí, dependiendo de cada cierta cantidad de piezas o de cada cierta cantidad de lotes, en donde las pruebas destructivas se hacen muy importantes para validar el proceso, ya no tanto el producto. Entonces, en ese tipo de industrias o en ese tipo de nicho de la industria, las pruebas destructivas probablemente sean de mayor volumen que las no destructivas. Pero yo creo que depende mucho del tipo de componente, del tipo de producto al que estemos hablando. Excelente, gracias, Rogelio. Bueno, están preguntando también si cuentan también con otras pruebas no destructivas como inspección de partículas magnéticas. No tenemos ahorita partículas magnéticas en el laboratorio. La realidad es que es algo que estamos revisando. Y si hay la necesidad, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Estamos muy abiertos ahorita en este momento a ver en qué otro tipo de necesidades hay en la industria para poder nosotros ver el crecer las capacidades y los servicios que tenemos disponibles, ¿no? Entonces, ahorita no lo tenemos, pero la realidad es que teniendo todo el soporte de los laboratorios hermanos en Estados Unidos es algo que pudieras decirse que es relativamente sencillo poderlo desarrollar. Gracias, Rogelio. Otra pregunta que surge aquí es, ¿está en sus planes buscar la aprobación de Bombardier? Sí, de hecho, Vlad, no sé si tú tengas algo de información con respecto a eso. Sí, estamos en pláticas en conjunto con nuestro gerente de calidad. Tenemos un par de proyectos en los cuales nos han solicitado las aprobaciones de Bombardier y bueno, estamos en vías de revisar en términos de calidad qué aprobaciones adicionales solicita Bombardier para poderlo poner dentro de nuestras acreditaciones. Volvamos a lo que menciona Rogelio, mientras haya un proyecto, una necesidad o una necesidad de negocio que lo requiera, nosotros estamos abiertos a poderlo obtener. Contamos con la aprobación más compleja que es la de NAFTA, entonces eso nos facilita bastante a poder desarrollar cualquier otra aprobación requerida. Así es, ¿no? Tener la aprobación de NAFTA ciertamente es un achievement y es un activo para Element y obviamente para los clientes de Element también. Están preguntando también por otras pruebas no destructivas, generalmente están preguntando por rayos X y por eddy current. Mismo caso que con partículas magnéticas, no es algo que tenemos ahorita
desarrollado en Monterrey, pero hay laboratorios hermanos en Estados Unidos que lo tienen. Algo que regularmente sucede, y es importante mencionarlo, creo que Vladimir lo comentó ahí en algún slide, es muy común para nosotros que habiendo tanta variedad de pruebas, tanto destructivas como no destructivas, probablemente hay o surgen o han surgido necesidades de clientes muy específicas en donde nosotros fungimos como administradores de proyecto y tal vez algo de las pruebas que necesitan lo podemos hacer nosotros, pero subcontratamos los servicios nosotros de laboratorios hermanos. Entonces, esa parte del contacto para el cliente se hace más fácil porque no tienen que lidiar con dos o con tres diferentes caras. Lidian con LM en Monterrey y nosotros fungimos administrando el proyecto. Y la parte de la discusión técnica se hace mucho más sencillo porque, como pudieron ver en la presentación, pues de repente el lenguaje no es tan sencillo. Son cosas un poco más complicadas y un poco fuera de lo común. Lo que nosotros hacemos. Entonces, si alguien tiene la necesidad específica, acérquense con nosotros, por favor, y nosotros vemos si podemos darles el servicio a través de un laboratorio hermano. Si el proyecto es algo que están viendo que se puede hacer un business case, realmente estamos súper abiertos ahorita a poder analizar qué necesidades hay para desarrollar más capacidades en Monterrey, definitivamente. Muchas gracias, bueno, Rogelio. Están preguntando también que si pueden realizar la prueba de fatiga en analizados. En el laboratorio de Monterrey no, pero tenemos laboratorios hermanos en donde se puede realizar. Retomando un poquito el tema de las pruebas no destructivas que actualmente no ofrecemos en Monterrey, la realidad es que si nos vamos un poquito y hacemos doble clic al tema técnico, contamos con el conocimiento técnico para poder desarrollar e implementar estas inspecciones en un lapso no tan largo. Es decir, el día de mañana llega a haber un negocio o un proyecto, un business case que sea alentador para ambas partes, se podría implementar sin ningún problema. A través del conocimiento de nuestro nivel 3, de NDT, podríamos hacer la implementación en un lapso no muy largo. Muchas gracias, Vladimir. Bueno, preguntan también que si la acreditación de la norma 17025, ¿con qué entidad la obtuvieron? Con entidad hace referencia a si el laboratorio, si está específico con el laboratorio de Monterrey, la tenemos aquí nosotros en Monterrey. No sé si se refieren a la casa registradora. Es correcto, así es. ¿Y quién fue el que otorgó la certificación o la acreditación de esa norma? ANAP. Es ANAP. Okay. ANAP. Sí, eso iba a ser mi segunda pregunta. Si era eso, es ANAP. Excelente. Bueno, pues ahora sí que nos está comiendo el tiempo. El tiempo siempre es un tirano en estas cosas, ¿verdad? Agradecemos mucho a Vladimir y a Rogelio. Para el tema de acreditaciones y para cualquier otra pregunta o comentario sobre este tema, lo pueden hacer a través del correo de contacto de FEMIA y nosotros le haremos llegar a Rogelio y a Vladimir las preguntas, y pues ya pusimos también los datos de contacto de ellos también al final de la presentación. Y bueno, queremos agradecerles a Rogelio y a Vladimir pues la disposición y el tiempo y sobre todo la experiencia y la expertise que tienen con esto. Para nosotros Element representa un factor de infraestructura económica disponible dentro del ecosistema de la industria aeroespacial nacional. Y bueno, pues agradecerles por la impartición de este webinar. Y bueno, invitarles también a los que nos siguen en este tema. Primero, a seguirnos en nuestras redes, en Facebook, Twitter, en el canal de FEMIA en YouTube y en LinkedIn y, por supuesto, por correo. Y invitarlos al próximo webinar, el próximo miércoles primero de diciembre, con tendencias de mercado de motores aeroespaciales a cargo de Frisa. También ahí está el QR si quieren registrarse.
Y no me resta más que agradecerles a todos su asistencia y desearles un bonito resto de semana y un excelente día. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.